Los dientes sanos no solo dan un buen aspecto al individuo y lo hacen sentirse bien, sino que le permiten hablar y comer apropiadamente, motivo por el cual se realizó la segunda fiesta infantil odontológica Dientes con Brillo, con pasta y cepillo, para dar a conocer la técnica de cepillado y algunas recomendaciones para evitar las caries y problemas bucales que puedan afectar su salud. En apoyo a los niños en su día, se les regaló una profilaxis, se les tomó su talla y peso, asimismo se les hizo un diagnóstico que se les entregó a los padres de familia para complementar su tratamiento. Los niños se mostraron muy contentos. Durante su festejo se realizaron juegos dinámicos organizados por alumnas de la Escuela Superior de Psicología, quienes en todo momento los apoyaron durante su participación. Los juguetes, dulces y piñatas no podían hacer falta en este día tan especial para los reyes del hogar. Además de degustar un rico pastel acompañado de una deliciosa agua de Jamaica. El evento fue organizado en el marco del Día del Niño por la doctora Hilda Lourdes Muñoz Uriarana, investigadora y catedrática del Cuerpo Académico de Investigaciones Odontológicas de la Escuela Superior de Odontología, apoyados por directivos, maestros y alumnos de los grupos 601, 602, 801, 802, 1001 y 1002.